Bueno, mira, gracias a Dios, la sede está mayormente ocupada los días de semana. Los días lunes hay clase de hip hop a la tarde. Los días martes a la mañana está la maestra que viene a dar particular para los chicos y la leche de la mañana. A la tarde hay talleres de municipales, taller de costura, taller de tejido, gimnasia. ¿Qué más hay? Sí, la última es la gimnasia del día martes. Después, el miércoles también tenés taekwondo, también hay todos los días actividades. El único día que está libre es el viernes, pero a la noche sí está ocupada con los chicos de hip hop y clase de apoyo. Taekwondo también. Ah, y clase de apoyo que viene una profesora a dar de lengua a la tarde, a las 6 de la tarde. Bueno, todos los profesores y maestros que vienen a dar clases acá, ¿son todos de la escuelita de municipal o son algunos profesores que se ofrecen para venir a colaborar? Muchos son municipales, pero algunos son vienen particular ellos a dar clase a los chicos acá. Se han ofrecido ellos. Y mirá, acá en el barrio, muchas. La verdad que estamos un poco abandonados, nos sentimos un poco abandonados por el municipio. Pero bueno, estamos esperando a ver si algo sale pronto, porque la verdad que acá hay gente que realmente necesita ayuda. ¿Cómo van solventando los gastos ustedes, como en el caso del gas, luz, agua? Mirá, ese es un caso muy particular que si querés te la dejo a Berta que te lo aclare, porque ella más que nadie sabe cómo va el tema ese. En realidad, te cedo la palabra, Berta, para que vos lo digas. Nosotros acá funciona el comedor La Sonrisa de un Niño, de lo cual vienen de 29, 30, 35 chicos y más adultos. Y entonces nosotros estamos trabajando, empezamos a pulmón, hace 4 años que funciona el comedor, que muchos no sabían. Este año y el año pasado pues que se ha dado a saber más del comedor, en realidad. Pero hay mucha gente, gracias a Dios, de San Martín de los Andes, anónima, que nos ayuda. Y se lo agradezco a todos porque la verdad que ni siquiera le conocimos la cara y nos están ayudando. Y bueno, y acá funciona, con mi marido es el tesorero del acá. Pero él está pagando de su bolsillo los servicios para que pueda funcionar esta sede. Si no pagara él, no tendríamos ni siquiera luz, nada. En realidad igual lo hace porque como yo estoy con el comedor, él nos da una mano por eso. Pero del municipio hasta ahora no hay plata. Supuestamente hay una ayuda para el barrio en plata, creo, pero de que está mi marido a cargo nunca la recibió. Así que de que está esta directiva, está pagando los servicios él. Gas, luz, agua, todo. Así que, bueno, es bueno que la comunidad también lo sepa, que esto está funcionando gracias a que hay gente que se esmera por los chicos y para que esto siga funcionando así. Estamos dando los martes a la mañana cuando vienen apoyo escolar. Jueves, apoyo escolar. Después viene la comida los sábados, que están de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde acá. Porque se está dando apoyo escolar toda la mañana, se le da el desayuno, le hacemos el almuerzo y después sigue un taller de manualidades que le está enseñando, ¿cómo se llama el señor? De reciclado. Entonces ellos están hasta las 4 de la tarde. Después viene otro grupo que le vuelve a dar la leche, o sea, el sábado está todo el día funcionando para los chicos acá. Tengo ayudante, gracias a Dios, está Mariel que no quiere salir, está Angélica cuando no trabaja que está, y Laura que me ayudaba mucho, la presidenta, y bueno, ahora lamentablemente como se tiene que ir, vamos a quedar media, más o menos en banda, pero bueno. Están las que estamos están son buenas, así que me ayudan un montón. Hicimos un censo no hace mucho, hay muchos chicos. La verdad que contentas nos sentimos porque ellos ya saben los horarios de los talleres, ya saben que cuándo tienen que venir acá y las veces que nosotros por ahí no estamos o ella no viene, la van a buscar a la casa. Ellos están rependientes de todas las actividades que hay acá en la sede. La verdad que en ese sentido re contenta. No, gracias a Dios, muy bien. Laura es una persona muy, muy luchadora. Ha hecho mucho acá en el barrio. Lo que pasa es que por ahí la gente no lo nota porque
Viste que siempre es tema de papeles, que y la verdad que estamos, yo estoy muy agradecida, Berta está muy agradecida porque siempre estuvo para todo, y más para los chicos. Estoy muy agradecida, la verdad que son 4 años que estuvimos trabajando juntas y la verdad que se va a notar la ausencia. Y bueno, gracias a Dios, esto también quedó firme porque ella estuvo. Porque siempre estábamos, cuando ella estaba trabajando o ella trabaja la Mariel, estábamos solas. Y son 4 años y que empezamos a pulmón, porque acá no, el comedor no funciona por municipalidad. Esto funciona solamente por el esfuerzo. Y ahora que se dio a conocer por Osvaldo y bueno, pero ella la verdad que se le va a extrañar un montón. En este momento, primeramente le comunico a todos los vecinos de los barrios que yo me estoy yendo el domingo. Ya se van a quedar solas mis compañeras acá, que las voy a extrañar mucho, que he trabajado mucho con ellas, 4 años, y es duro para mí. Y también me voy de acá, no muy contenta, porque todavía en el barrio no se ha hecho todo lo que se ha prometido, no hay ninguna cosa, no sé si ustedes se dieron cuenta, ahora desde el charco de agua que viene por la calle, que eso es de todos los años, siempre estamos reclamando al municipio, nunca nos dan una respuesta, nada, nada. Así que estoy cansada también tanto pelear, porque la que recibo los insultos soy yo, no los del municipio. Porque a mí los vecinos siempre me están atacando, que no hacen nada, que esto, que el otro. Pero yo no puedo hacer más de lo que hago. Yo de ir a reclamar, mandar las notas, más no puedo hacer. Y me voy contenta y triste por el comedor, porque ya estaba acostumbrada con los chicos. 4 años trabajando con los chicos, nosotros con Berta, Angélica y Mariel, que estaba con nosotros ahora. Así que me voy triste por los chicos también. Bueno, por una parte triste y por otra contenta, porque voy a estar cerca de mi familia, porque yo acá estoy con mi marido nada más, porque siempre tengo la compañía de ellas y me siento bien con ellas, pero ya tendré que irme y algún día lo veremos. Y espero que el municipio dé alguna solución para el barrio, porque yo no sé por qué los tienen tan abandonados este barrio. Siempre estoy reclamando lo mismo, que el barrio Cantera no lo toman en cuenta. Acá viene una profe que venga a dar clases, no, no vayas al Cantera. ¿Quieren venir talleres? No, no vayan al Cantera. No sé qué es lo que le pasa a la gente con el barrio Cantera. Porque acá entran todos y acá nunca pasa nada. Este barrio lo encuentro tranquilo para otros barrios. Pero no sé por qué lo discriminan tanto. ¿Será porque somos todos extranjeros? No sé. La basura del barrio, todo, todo. El arroyo he reclamado miles de veces. Ahora es un olor insoportable que hay con ese arroyo, con el poquito de lluvia que hubo. ¿Qué va a ser más adelante? Sí, Daniel Troncoso años atrás venía, pero ahora como está enfermo, se lo pasa enfermo, así que este año no ha venido a recorrer el barrio. Antes sí, antes cuando yo no estuve, porque yo años atrás estuve 6 años en la comisión. Y ahora yo voy a llevar 4 años. Él venía antes, pero este año el año pasado no ha venido por su enfermedad, será, no sé. Se queda la gestión que hay, se queda el vicepresidente, que yo ya hablé con él, la secretaria que es Angélica, y me falta hablar con el otro resto. No se puede quedar el barrio sin comisión, porque si no se hace cargo el municipio, imagínate, ¿qué pasa? Nos lo dan solución así, que hay una comisión, y si lo hace cargo el municipio, no nos pasa nada. Y como te digo, me voy a ir triste por los chicos, y agradecidos a toda la gente que nos ayudó para el comedor, a Osvaldo, que él ha sido el padrino, que por él no lo falta la comida, no lo falta nada. Así que yo feliz y contenta con eso, y de la gente que los ha apoyado mucho, que es gente que los manda cosas, nosotros no sabemos quiénes son. Porque uno le pregunta de qué parte, no, deja. Así que toda gente anónima los ayuda. Así que yo muy agradecida de toda la gente que nos ha ayudado. Antes que me vaya, voy a dar un golpe al San Martín de los Andes, que necesitamos urgente útiles escolares. Para los chicos que vienen acá a ayuda escolar, que hay muchos chicos que vienen con una hojita porque no tienen lápiz, no tienen goma, no tienen nada. Entonces, le traigo a los vecinos de San Martín, como son tan de buen corazón, que los den una ayudita así, si es posible.